Hola amigos. Hola amigos. Qué bueno verlos otra vez por aquí. En teleclases anteriores hemos aprendido un montón de cosas sobre la genética y la reproducción celular. Temas muy entretenidos, ¿ah? Ni a Aristóteles, el padre de la biología y otras ciencias, se le hubiera ocurrido algo tan interesante. Y eso que él tuvo un montón de ocurrencias, como 5 elementos, geocentrismo con esferas invisibles y la teoría de la generación espontánea. 3 ocurrencias que resultaron ser completamente falsas. O al menos, equivocadas. Pero no seamos tan exigentes con Aristóteles, porque también tuvo muchos aciertos. Pero sigamos hablando de sus desaciertos, como lo que pensó sobre la hipófisis, o glándula pituitaria, que está justo ahí, debajo de tu cerebro. Resulta que Aristóteles creía que el moco... ¡Ay, pero qué asco! ¡Moco! Sí, el moco. Se generaba en el cerebro y salía a través de esta glándula para llegar a la nariz. Y resulta que el moco era llamado pituita en latín, por eso el nombre de glándula pituitaria. ¡Una glándula secretora de moco! ¡Otro error del viejo Aristóteles! Resulta que el padre de la biología estaba equivocado. El moco no sale del cerebro, sino de la mucosa nasal. Y los científicos de hoy en día prefieren llamar hipófisis a esta glándula tan importante y especial. Aprenderán mucho más sobre ella junto a su profesor o profesora. Pero ya que hablamos de glándulas, pongan mucha atención a esto. Una glándula es un conjunto de células, cuya función es sintetizar sustancias químicas para liberarlas en la corriente sanguínea, en el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior. Entonces, según hacia dónde secreten su producción, encontramos 2 tipos de glándulas, las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas son parte del sistema exocrino y producen hormonas y otras sustancias que salen del cuerpo, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, las glándulas mamarias y el páncreas. Las glándulas endocrinas son parte del sistema endocrino y producen hormonas que vierten directamente a la corriente sanguínea dentro del cuerpo para enviar señales a distintos órganos del cuerpo, como por ejemplo la glándula tiroides, la glándula pineal, las glándulas suprarrenales, las glándulas paratiroides, los testículos y ovarios, el hipotálamo, la hipófisis o pituitaria y el páncreas. ¡Un momento! ¿El páncreas es exocrino y endocrino? ¡Exactamente! Y resulta que este órgano es muy especial e importante. La mayor parte del páncreas está formado por tejido exocrino, que libera enzimas digestivas, el jugo pancreático, hacia el intestino delgado y el duodeno. Además, entre el tejido exocrino podemos encontrar grupos de células endocrinas, los islotes de Langerhans, que secretan hormonas como la insulina y el glucagón en la corriente sanguínea. Estas 2 hormonas influyen sobre los niveles de glucosa en el cuerpo. La insulina actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, aumentando la tasa de utilización de la glucosa y favoreciendo la formación de proteínas y el almacenamiento de grasas, lo que disminuye el nivel de glucosa. El glucagón aumenta de forma transitoria los niveles de azúcar en la sangre mediante la liberación de glucosa procedente del hígado. Como ya has visto, la principal función de las glándulas es regular las funciones del organismo a través de las hormonas, sustancias químicas que actúan como mensajeras. ¿Y qué es precisamente una hormona? Más precisamente, una hormona es un complejo macromolecular que se produce en una glándula. Viaja a través de la sangre hacia un órgano o tejido donde habrá receptores específicos que activarán la respuesta. Las células que contienen esos receptores se denominan
células blanco o diana. Si clasificamos las hormonas según sobre quién actúan, tendremos hormonas tróficas y hormonas no tróficas. Las hormonas tróficas actúan estimulando a una glándula, como la tiroxiprina o TSH, que estimula a la glándula tiroides para que secrete otras hormonas, como la tiroxina y la triiodotironina. Las hormonas no tróficas actúan directamente sobre las células blanco o diana. Y si clasificamos las hormonas según su estructura química, tendremos cuatro tipos principales de hormonas: hormonas proteicas, hormonas esteroidales, hormonas derivadas de aminoácidos y hormonas derivadas de ácidos grasos. Como ves, el sistema endocrino es muy importante. Un mal funcionamiento en la secreción o en la recepción de las hormonas afectará alguna función del organismo. Necesitamos insulina y glucagón para regular la cantidad de glucosa. Y necesitamos la hormona hipofisaria del crecimiento para crecer. Además, necesitamos testosterona y progesterona, entre otras hormonas esteroidales, para desarrollarnos sexualmente y reproducirnos. Una función muy importante para todas las especies. Las hormonas pueden afectar la vida de un individuo e incluso la de una población. Como ya habrás notado, ya casi estás listo para reproducirte, lo que no significa que necesariamente debas hacerlo, aunque las hormonas ya están haciendo su trabajo. Eso explica estas plumas que me crecieron debajo del ala. Yerko, te sugiero que lo pienses dos veces antes de reproducirte. Hay muchos peligros ahí afuera. Hablaremos sobre esto y otras cosas más en una próxima teleclase. Amigos y amigas, podrán encontrar más información en su libro de clases y podrán aprender más poniendo atención a su profesor o profesora. Nos vemos en una próxima teleclase. ¡Adiós!